Durante esta semana, las canchas del Santo Domingo Tennis Club están siendo el escenario del Santo Domingo Open 2015. En este torneo Future de tenis participan las principales promesas del tenis dominicano, como lo son José Olivares y Nick Clark, además de jugadores europeos, norteamericanos y suramericanos que buscan ganar puntos o avanzar en el ranking de la ATP. Los partidos que se realizan en las instalaciones de La Bocha, nombre con el que se le conoce popularmente Tennis Club, son en sencillos y en la modalidad de dobles, donde además de los puntos ATP, el ganador recibirá un premio metálico de $15,000. El Santo Domingo Open es el segundo Future de tres que se celebran en el país, siendo la próxima parada el Parque del Este. Estos eventos son organizados por la Federación Internacional de Tenis y por la Federación Dominicana de Tenis con el respaldo del sector público y privado. David Méndez, Pío Deportes.